Uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? Es decir, en muchos momentos en los que cuando vemos a niños de diferentes edades y en las que lo primero que te dicen es que vengo para decidir con quién me voy a vivir, ¿no? Claro, partimos un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, es concienciar a los padres de que son ellos los que se han separado y que son ellos los que tienen que buscar cuál es lo mejor para sus hijos, ¿no? Y evidentemente, y una de las funciones cuando vienen los menores, más que es también desresponsabilizar a aquel menor de que él no tiene que decidir nada, ¿no? Porque decidir o pensar, ¿no?, que me tengo que ir a vivir con papá o con mamá, pues porque yo lo decido, es muy duro, ¿no? Es decir, uno puede decidir si me pongo una camiseta verde o roja, pero decidir esta situación es como muy complicado, ¿no? Y sí que es una de las cosas que cuando vemos a menores, depende cómo están posicionados los padres, depende cómo es el conflicto, nos encontramos mucho, ¿no? Es decir, el pensar que yo iré a hablar con el juez y diré con quién me voy a vivir, yo me esperaré a los 12 años y entonces tendré el poder de decidir que ahora pues no me voy contigo y me quedo con el otro. Esa situación es un mal concepto, a veces malentendido, también pues a nivel de abogados, ¿no?, del colectivo de abogados, hay abogados que lo tienen como muy claro, ¿no?, y otros que están pues los progenitores como mal asesorados, ¿no? Y entonces, bueno, pues porque sí que es verdad que o el papá que te viene y te dice, no, es que el niño hace los 11 años o los 12 y ahora ya puede decidir dónde se va a vivir, ¿no? Y dices, bueno, pues ostras, si estamos en una sociedad que prácticamente ni a los 18 ni a los 20 decides qué haces con tu vida, ¿no? Imaginemos un niño de 12 años si puede decidir esto, ¿no? Y sí, es una de las cosas, ¿no? Sí, sí, es un tema, es nuestra realidad, por desgracia, es nuestra realidad la creencia de que los menores, a partir de un determinado momento, deciden, incentivada, pues, evidentemente, por los progenitores, por una delegación de responsabilidades, por un hacernos partícipes de ese proceso de separación y de las decisiones que se toman, que deberían de tomar los padres, y también porque a veces, quizás en el contexto judicial, algo que seguramente sin pretender el objetivo de hacerlos participar directamente, pero el contexto judicial lo propicia bastante. Hay una tendencia general a escuchar al menor y escuchar al menor entendido como que el menor participa activamente en ese procedimiento judicial, ¿no? Bueno, ahí estamos, en ese debate y en esas circunstancias. Intentar nosotros, nuestro granito de arena en todo caso, nuestras intervenciones, es devolver esa responsabilidad a los padres, y las decisiones tienen que ser de los padres y en última instancia en su defecto del juez, ¿no? Pero intentar que se evite el máximo posible que sea el menor quien pueda tener esa sensación, ¿no?, de que él va a decidir. Sí que es cierto que nos lo encontramos, y en las intervenciones cuando ves a menores tienen asumido que tienen un poder de decisión, ¿no? Y eso es duro. El problema en eso es que los padres en muchos momentos no saben, ¿no?, las repercusiones que tiene para ese menor su día a día, ¿no?, el estar pensando o el estar maquinando el por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué me quiero vivir con papá o con mamá si estoy viviendo con uno o con el otro? Las repercusiones emocionales son importantes, ¿no? Y bueno, y pienso que todos hemos tenido experiencias que se hacen auténticos desastres, ¿no? Pues si haces esto en casa de papá ya no irás, y así te podrás venir a vivir conmigo, o si empiezas a tener este comportamiento, es trágico, ¿no?, para la evolución psicoemocional de un menor, y evidentemente de ahí después las repercusiones a la larga o a la corta que tendrá esa situación son muy duras, ¿no? Hola, bon dia. El meu nom és Gemma. Vinc com a representant de la Fundació Hospital de Mataró, que vau estar també fa poc fent el taller, que ara ho dèieu. Va ser un taller molt interessant per nosaltres. Jo formo part de l'equip de psicòlegs infantojuvenil, vull dir que tot el que explicàveu de cada una de les vinyetes és el que nosaltres ens trobem en el dia a dia. I simplement, a part d'agrair la xerrada i el taller, també dir també que tot el tema aquest de les vinyetes l'hem utilitzat, i sobretot en famílies on entre els pares hi ha una pràcticament, es pot dir que nula, comunicació entre ells, que utilitzen els nanos doncs, com una arma per fer dany a l'altre progenitor,
I gràcies a aquestes vinyetes els hem pogut sentar doncs, amb una mateixa visita o sessió on ells han pogut cada un explicar doncs, bueno, doncs, el seu punt de vista i arribar fins i tot a acords, uns mínims acords comuns per poder posar en pràctica de cara als fills, de cara a un millor doncs, doncs, benestar emocional, com un primer pas, que ja és molt en aquests casos. Simplement doncs, comentar-ho i agrair-ho. A vosaltres gràcies. Per compartir sí. les experiències. Bueno, tan gratis per nosaltres és molt gratificant sí. Escoltar tot això. No, la possibilitat d'haver-lo fet, no? És a dir, doncs, sí. Perquè bueno, a vegades, tot i que l'oferim, a vegades és difícil el buscar els col·lectius i sí que intentem doncs, buscar col·lectius diferents una mica doncs, per enriquir-nos nosaltres mateixes, no? Nosaltres mateixos, no? Amb el tema de que bueno, els professionals també ens aporten. No? A vegades diem... del servei o de l'equip que estem a vegades molt capficats en la nostra tasca i els altres professionals ens permeten veure moltes coses i bueno, noves idees i nous inputs que són positius per l'equip. I també totalment d'acord el que heu comentat al principi sobre la fundació en el tema que és veritat que ens faltava tota aquesta part més, bueno, més legal o més, sí, o més tècnica, això és cert. Sí, bueno, però penso que van improvisar, no? El què? L'Esther i la Iolanda van improvisar. Sí, no, ho van fer perfectament. No, molt bé. Sí, sí. Molt planera i molt, vull dir, molt pràctica, molt bé. Molt bé, la veritat és que molt bé. Mira, jo volia felicitar-vos a tots els de la taula i a part volia preguntar si us havíeu trobat en algun cas d'immigració que es volen emportar els nanos fora, que nosaltres actualment ja ens hi estem trobant en el nostre departament. Aviam si, com us ho heu plantejat i què s'ha de fer amb aquesta situació. Un pare que vol marxar, no? Montse, et refereixes? Un pare que vol... Bueno, és un dels debats també de l'equip, no? Perquè... Bueno, estamos en ello, ¿eh? L'any passat vam presentar tota una sèrie d'indicadors i es va fer tot... L'equip dintre del programa Compartim va estar treballant amb diferents casuístiques i una d'elles era quan un dels progenitors vol marxar a un altre país, no? I queda, si vols t'ho fem arribar, no? D'on estan estructurats una sèrie els indicadors que com a equip avaluatiu no? Avaluem de cara a dotar el jutge dels elements que li permetin prendre una decisió. No? I estan tots recollits. En aquest tipus de casos el que hem optat ha estat per fer una llista de pros i contres que pot tenir aquella decisió per aquell menor. No? És a dir, doncs, perquè si et trobes doncs, dos progenitors en el que un és molt vàlid i l'altre no, doncs la decisió a vegades està molt clara, però si trobes dos progenitors molt vàlids en el que les seves capacitats parentals són com molt ajustades, les pèrdues i els guanys són com molt relatius. No? Llavors, doncs, en aquest que sí que una de les coses que s'ha pres com a decisió d'equip és explicar-li al jutge què guanyarà i què perdrà aquell nen i que finalment sigui ell. No? Però sí, com et deia la Txell, et fem arribar el recull, no? Dels indicadors que tenim, perquè jo penso que ara és una de les situacions complicades, no? Perquè a més sí que és veritat que estem els darrers anys hi ha molta gent que ara vengo, ara ve bo i ara... I ja no només a l'estranger, no? Sinó perquè... A l'estranger és complicat, però també hi ha gent que, pues, que se va a València o a Madrid, que també la distància també fa, no? Que el règim o que els contactes no puguin ser tan assidus. No? Llavors doncs, sí que hi ha tota una recopilació dels riscos que representa per aquell menor el fet de perdre una de les figures parentals o el contacte tan directe amb aquestes figures. Sí, a lo mejor lo que voy a decir ya lo tenéis previsto, ya lo tenéis, porque no conozco el tríptico, pero alguien ha dicho antes, me ha parecido muy bien, que esto se lo dicen los padres cuando se están separando, bueno, esto ya lo hacemos. Si algún día lo convertís en un libro, en un folleto un poquito más amplio, si no, a lo mejor lo habéis hecho, decir a un padre que no descalifique a la madre o al revés, al mismo tiempo decirle de qué formas sutiles está descalificando los hijos. El niño, ah, cariño, mamá no te ha puesto hoy la camiseta. Bueno, mira, fíjate. Vale, o sea, desgranarlo de tal forma que se reconozcan, porque si se reconocen,
¿no? Ah, esto también es... Ah, no, no se me había ocurrido. Es una idea, ¿eh? Si a alguien se le ocurre o si vosotros ya lo habéis hecho. Todos los padres están actuando, según mi experiencia, con un pelín de descalificación del otro. Es casi axiomático. Si les ayudáis a decir esto que has dicho es descalificar al otro, que dice que todas las viñetas son susceptibles de ser convertidas en algo que reconozcan los padres. Menos uno que no lo hace, pero todos los demás sí. Bueno, yo pienso, para acabar, una de las anécdotas que pienso que de los menores que más nos, bueno, al menos a mí, porque soy muy culé, me gusta, y todo, y que para el niño era muy trágica, y que hemos explicado en muchos foros, ¿no? Es decir, que los papás de un niño en el que el papá, o la mamá, no me acuerdo, ¿eh? Uno era del Madrid y el otro del Barça, ¿no? Entonces, el fin de semana que tocaba papá, camiseta y equipación del Madrid, el fin de semana que tocaba con mamá, camiseta y equipación del Barcelona, ¿no? Y dices, cal. Entonces, ante la reflexión técnica de eso, no cal, y que el niño elija, da igual, ¿no? Es decir, si es tu hijo, bueno, a mí a lo mejor, si mi hija me sale del Madrid, me cogería algo, Pero si es tu hijo al final, pero que decida el niño, ¿no? Pero que era muy grave la situación, ¿no? Entonces, para el niño, entonces, y un día llegó con una de las dos camisetas rotas y tal, ¿no? Entonces, esas situaciones que se dan, ¿no? Y que después, cuando lo vemos desde la otra perspectiva, lo hacemos en plan anecdótico y nos reímos. El día que ese técnico hizo esa entrevista era como muy duro, ¿no? Y que los papás lo naturalizaran, bueno, y que no era tan grave, y dices, pero es que, señor, sí que es grave, porque si hace esto con una camiseta, ¿qué hará con otras cosas del día a día de este niño, ¿no? Entonces, bueno, recogemos la aportación, y sí que es verdad que las descalificaciones pueden ser desde muy graves, porque muy directas, ¿no? De que tu padre y tu madre no te ha de comer y es mala persona y tal y cual, a muy sutiles, ¿no? Y evitar esto también es una responsabilidad de los progenitores, ¿no? Y entenderlo a veces es muy complicado, ¿no? Es decir, cuando uno está metido tan en el conflicto, salir de ese conflicto, ¿no? Es decir, y entender, ¿no? Que un papá o una mamá puede haber sido un mal marido o una mala mujer, pero que puede ser un buen padre o una buena madre, eso es, en muchos casos, arduo trabajo, ¿eh? por parte nuestra, ¿no? Es decir, y lo hemos hablado, ¿no? Diferenciar la conyugalidad de la parentalidad, hay muchos progenitores que les cuesta y que les es complicado de hacer. En todo caso, lo reducimos como sugerencia para cuando hagamos talleres. O cuando hagamos el libro. Con los papás, que allí tendremos que trabajar mucho, mucho todas estas sutilezas. Muy bien, muy interesante. Yo quería decir, al hilo de esta intervención, yo trabajo en un servicio de mediación familiar en Zaragoza, y cuando hablamos de los padres, con los padres, de las descalificaciones, decimos que es mucho más importante a veces lo que no se dice que lo que se dice. Sí. Porque cuando no estás diciendo nada, estás diciendo mucho también. El que muchos padres y madres vienen y nos dicen, no, yo no le hablo a mi hijo, ni de mi padre, ni de su madre, ni de sus abuelos. No, si es que con ese silencio ya está rechazando. Y ellos que están acostumbrados a ver imagen, a interpretar, ya saben perfectamente lo que les estás diciendo sin decir nada. Entonces, esa sutileza es mucho, sí que es verdad que es muy, muy importante, más de lo que verbalmente, y además en un servicio donde todo el mundo tiende a tener una postura más o menos políticamente correcta, ¿no? Simplemente eso. Muy bien, muy bien, muy interesante. Lorena. No, simplemente a lo que ha dicho este señor, yo creo que es algo que es casi inevitable, porque cuando uno se separa, de alguna manera la sensación de decepción, de tristeza, de traición que se tiene hacia la expareja, pues muchos papás que están más normalizados o que son más conscientes intentan no decir cosas feas de la otra persona, pero esas sutilezas que usted dice son casi inevitables, ¿no? Dijéramos que la opción sería, pues bueno, elaborar, ¿no? Hacer la elaboración del duelo, de la ruptura y la pérdida que supone, pues, ese fracaso, ¿no? De la pareja. Y en todo caso, cuando uno ya ha podido elaborar, pues bueno, de alguna manera puede volver a incorporar a esa persona desde una perspectiva más neutral o positiva, ¿no? Si hay suerte. Pero es como inevitable. Podríamos desgranar muchísimo, ¿no? La manera de desacreditar al otro, pero es como que hay momentos en los que no se puede evitar. No, es que no, es humano, es universal, es simplemente eso. No, nada más decir, sí,
Lo privas bastante, lo rebajas bastante, porque por mucho que se separen, si saben que el daño que van a infligir a la ex o al ex le hace daño al niño, muchos de ellos son sensibles y no lo hacen. Molt bé, si us sembla... Sí, molt curteta. Sí, buenas. Yo trabajo en un equipo de atención a la infancia de aquí de la Eixample. No, solamente decir que me parece que todas estas viñetas y todo esto bueno, remite a que en este tema, en la sociedad, hay muchos mitos y hay una cultura extendida de que a lo mejor, bueno, que siempre es culpa de uno, la separación, etcétera. Y me parece que es muy interesante poder hacer llegar a la población en general este tipo de mensajes que centran la atención en el niño. Y yo sugeriría que esto pues saliera a los periódicos, por ejemplo. Bueno, moltes gràcies. Si us sembla, tanquem aquí aquesta primera part, anem a fer un cafè i a les 11:40 ens veiem amb la taula que presentarà la Mercè i que tindrem companys d'altres comunitats, i deixem la part final per fer el debat obert perquè podeu participar. Gràcies. Uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? Es decir, en muchos momentos en los que cuando vemos a niños de diferentes edades, en las que lo primero que te dicen es que vengo para decidir con quién me voy a vivir, ¿no? Claro, partimos un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, es concienciar a los padres de que son ellos los que se han separado y que son ellos los que tienen que buscar cuál es lo mejor para sus hijos, ¿no? Y evidentemente, y una de las funciones cuando vienen los menores, más que es también desresponsabilizar a aquel menor de que él no tiene que decidir nada, ¿no? Porque decidir o pensar, ¿no?, que me tengo que ir a vivir con papá o con mamá, pues porque yo lo decido, es muy duro, ¿no? Es decir, uno puede decidir si me pongo una camiseta verde o roja, pero decidir esta situación es como muy complicado, ¿no? Y sí que es una de las cosas que cuando vemos a menores, depende cómo están posicionados los padres, depende cómo es el conflicto, nos encontramos mucho, ¿no? Es decir, el pensar que yo iré a hablar con el juez y diré con quién me voy a vivir, yo me esperaré a los 12 años y entonces tendré el poder de decidir que ahora pues no me voy contigo y me quedo con el otro. Esa situación es un mal concepto, a veces malentendido, también pues a nivel de abogados, ¿no?, del colectivo de abogados. Hay abogados que lo tienen como muy claro, ¿no?, y otros que están pues los progenitores como mal asesorados, ¿no? Y entonces, bueno, pues porque sí que es verdad que o el papá que te viene y te dice, no, es que el niño tendrá hace los 11 años o los 12 y ahora ya puede decidir dónde se va a vivir, ¿no? Y dices, bueno, pues ostras, si estamos en una sociedad que prácticamente ni a los 18 ni a los 20 decides qué haces con tu vida, ¿no? Imaginemos un niño de 12 años si puede decidir esto, ¿no? Y sí, sí, es una de las cosas, ¿no? Sí, sí, es un tema que es nuestra realidad. Por desgracia, es nuestra realidad la creencia de que los menores, a partir de un determinado momento, deciden, incentivada, pues, evidentemente, por los progenitores, por una delegación de responsabilidades, por un hacernos partícipes de ese proceso de separación y de las decisiones que se toman, que deberían de tomar los padres. Y también porque a veces, quizás en el contexto es algo que seguramente sin pretender el objetivo de hacerlos participar directamente, pero el contexto judicial lo propicia bastante. Hay una tendencia general a escuchar al menor y escuchar al menor entendido como que el menor participa activamente en ese procedimiento judicial, ¿no? Bueno, ahí estamos, en ese debate y en esas circunstancias. Intentar nosotros, nuestro granito de arena, en todo caso, en nuestras intervenciones, es devolver esa responsabilidad a los padres, y las decisiones tienen que ser de los padres y, en última instancia, en su defecto, del juez, ¿no? Pero intentar que se evite el máximo posible que sea el menor quien pueda tener esa sensación, ¿no?, de que él va a decidir. Sí que es cierto que nos lo encontramos, y en las intervenciones, cuando ves a menores, tienen asumido que tienen un poder de decisión, ¿no? Y eso es duro.
El problema en eso es que los padres en muchos momentos no saben, ¿no?, las repercusiones que tiene para ese menor el su día a día, ¿no? El estar pensando o el estar maquinando el por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué me quiero vivir con papá o con mamá si estoy viviendo con uno o con el otro? Las repercusiones emocionales son importantes, ¿no? Y bueno, y pienso que todos hemos tenido experiencias que se hacen auténticos desastres, ¿no? Pues si haces esto en casa de papá ya no irás, y así te podrás venir a vivir conmigo, o si empiezas a tener este comportamiento, es trágico, ¿no?, para la evolución psicoemocional de un menor, y evidentemente de ahí después las repercusiones a la larga o a la corta que tendrá esa situación son muy duras, ¿no? Hola, bon dia. El meu nom és Gemma, vinc com a representant de la Fundació Hospital de Mataró, que vau estar també fa poc fent el taller, que ara ho dèieu. Va ser un taller molt interessant per nosaltres. Jo formo part de l'equip de psicòlegs infantojuvenil, vull dir que tot el que explicàveu de cada una de les vinyetes és el que nosaltres ens trobem en el dia a dia. I simplement, a part d'agrair la xerrada i el taller, també dir també que tot el tema aquest de les vinyetes l'hem utilitzat, i sobretot en famílies on entre els pares hi ha una pràcticament, es pot dir que nul·la, comunicació entre ells, que utilitzen els nanos doncs, com una arma per fer dany a l'altre progenitor. I gràcies a aquestes vinyetes els hem pogut sentar doncs, en una mateixa visita o sessió on ells han pogut cada un explicar doncs, bueno, doncs, el seu punt de vista i arribar fins i tot a acords, uns mínims acords comuns per poder posar en pràctica de cara als fills, de cara a un millor doncs, benestar emocional, com un primer pas, que ja és molt en aquests casos. Simplement doncs, comentar-ho i agrair-ho. A vosaltres. Gràcies. Per compartir les experiències. Bon, tan gratis per nosaltres és molt gratificant, escoltar tot això. No hi ha la possibilitat d'haver-lo fent, no? És a dir, doncs, perquè bueno, a vegades, tot i que l'oferim, a vegades és difícil el buscar els col·lectius, i sí que intentem doncs, buscar col·lectius diferents, una mica doncs, per enriquir-nos nosaltres mateixes, no? O nosaltres mateixos, no? El tema de que bueno, els professionals també ens aporten. No? A vegades diem del servei o de l'equip que estem a vegades molt, molt capficats en la nostra tasca, i els altres professionals ens permeten veure moltes coses i bueno, noves idees i nous inputs que són positius per l'equip. I també totalment d'acord el que heu comentat al principi sobre la fundació, en el tema que és veritat que ens faltava tota aquesta part més, bueno, més legal o més, sí, o més tècnica, això és cert. Sí, bueno, però penso que van improvisar, no? El què? L'Esther i la Yolanda van improvisar. Sí, no, ho van fer perfectament. No, molt bé, molt bé. Sí, sí. Molt planera i molt, vull dir, molt pràctica, molt bé. Molt bé, la veritat. Gràcies. És que molt bé. Mira, jo volia felicitar-vos a tots els de la taula, i a part volia preguntar si us havíeu trobat en algun cas d'immigració que es volen emportar els nanos fora, que nosaltres actualment ja ens hi estem trobant en el nostre departament. Aviam si, com us ho heu plantejat i què s'ha de fer amb aquesta situació. Un pare que vol marxar, no? On se't refereixes? Un pare que vol... Bueno, és un dels debats també de l'equip, no? Perquè... Bueno, estamos en ello, L'any passat vam presentar tota una sèrie d'indicadors i es va fer tot... L'equip dintre del programa Compartim va estar treballant amb diferents casuístiques, i una d'elles era quan un dels progenitors vol marxar a un altre país, no? I queda, si vols t'ho fem arribar, no? D'on estan estructurats una sèrie els indicadors que com a equip avaluatiu, no? Avaluem de cara a dotar el jutge dels elements que li permetin prendre una decisió. No? I estan tots recollits. En aquest tipus de casos el que hem optat ha estat per fer una llista de pros i contres que pot tenir aquella decisió per aquell menor, no? És a dir, doncs, perquè si et trobes doncs, dos progenitors en el que un és molt vàlid i l'altre no, doncs la decisió a vegades està molt clara, però si trobes dos progenitors molt vàlids en el que les seves capacitats parentals són com molt ajustades, les pèrdues i els guanys són com molt relatius, no? Llavors doncs, en aquest cas sí que una de les coses que s'ha pres com a decisió d'equip és
explicar-li al jutge què guanyarà i què perdrà aquell nen i que finalment sigui ell, no? Però sí, com et deia la Txell, et fem arribar el recull, no? Dels indicadors que tenim, perquè jo penso que ara és un dels de les situacions complicades, no? Perquè a més sí que és veritat que estem o els darrers anys hi ha molta gent que ara vengo, ara ve bo i ara... I ja no només a l'estranger, no? Sinó perquè a l'estranger és complicat, però també gent que, pues, que se va a València o a Madrid, que també la distància també fa, no? Que el règim o que els contactes no puguin ser tan assidus, no? Llavors, doncs, sí que hi ha tota una recopilació dels riscos que representa per aquell menor el fet de perdre una de les figures parentals o el contacte tan directe amb aquestes figures. Sí, a lo mejor lo que voy a decir ya lo tenéis previsto, ya lo tenéis, porque no conozco el tríptico, pero alguien ha dicho antes, me ha parecido muy bien, que esto se lo dicen los padres cuando se están separando, bueno, esto ya lo hacemos. Si algún día lo convertís en un libro, en un folleto un poquito más amplio, si a lo mejor lo habéis hecho, decir a un padre que no descalifique a la madre o al revés, al mismo tiempo decirle de qué formas sutiles está descalificando a los hijos. El niño, ah, cariño, mamá no te ha puesto hoy la camiseta, bueno, mira, fíjate, vale, o sea, desgranarlo de tal forma que se reconozcan, porque si se reconocen, ¿no? Ah, esto también es, no se me había ocurrido, es una idea, si a alguien se le ocurre o si vosotros ya lo habéis hecho. Todos los padres están actuando, según mi experiencia, con un pelín de descalificación del otro. Es casi axiomático. Si les ayudáis a decir esto que has dicho es descalificar al otro, que dice que todas las viñetas son susceptibles de ser convertidas en algo que reconozcan los padres. Menos uno que no lo hace, pero todos los demás sí. Bueno, yo pienso, para acabar, una de las anécdotas que pienso que de los menores que más nos, bueno, al menos a mí, porque soy muy culé, me gusta, y todo, y que para el niño era muy trágica, y que hemos explicado en muchos foros, ¿no? Es decir, que los papás de un niño en el que el papá, o la mamá, no me acuerdo, uno era del Madrid y el otro del Barça, ¿no? Entonces, el fin de semana que tocaba papá, camiseta y equipación del Madrid, el fin de semana que tocaba con mamá, camiseta y equipación del Barcelona, ¿no? Y dices, cal. Entonces, ante la reflexión técnica de eso, no cal, y que el niño elija, da igual, ¿no? Es decir, si es tu hijo, bueno, a mí a lo mejor si mi hija me sale del Madrid me cogería algo, pero si es tu hijo al final, pero que decida el niño, ¿no? Pero que era muy grave la situación, ¿no? Entonces, para el niño, entonces, y un día llegó con una de las dos camisetas rotas y tal, ¿no? Entonces, esas situaciones que se dan, ¿no? Y que después, cuando lo vemos desde la otra perspectiva, lo hacemos en plan anecdótico y nos reímos. El día que ese técnico hizo esa entrevista era como muy duro, ¿no? Y que los papás lo naturalizaran, bueno, y que no era tan grave. Y dices, pero es que, señor, sí que es grave, porque si hace esto con una camiseta, ¿qué hará con otras cosas del día a día de este niño, ¿no? Entonces, bueno, recogemos la aportación, y sí que es verdad que las descalificaciones pueden ser desde muy graves, porque muy directas, ¿no? De que tu padre y tu madre no te ha de comer y es mala persona y tal y cual, a muy sutiles, ¿no? Y evitar esto también es una responsabilidad de los progenitores, ¿no? Y entenderlo a veces es muy complicado, ¿no? Es decir, cuando uno está metido tan en el conflicto, salir de ese conflicto, ¿no? Es decir, y entender, ¿no? Que un papá o una mamá puede haber sido un mal marido o una mala mujer, pero que puede ser un buen padre o una buena madre, eso es, en muchos casos, arduo trabajo, por parte nuestra, ¿no? Es decir, y lo hemos hablado, ¿no? Diferenciar la conyugalidad de la parentalidad, hay muchos progenitores que les cuesta y que les es complicado de hacer. Sugerencia para cuando hagamos talleres. ¿O cuando hagamos el libro? Con los papás, que allí tendremos que trabajar mucho, mucho todas estas sutilezas. Muy bien, muy interesante. Yo quería decir, al hilo de esta intervención, yo trabajo en un servicio de mediación familiar en Zaragoza,
y cuando hablamos de los padres, con los padres de las descalificaciones, decimos que es mucho más importante a veces lo que no se dice que lo que se dice. Sí. Pero cuando no estás diciendo nada, estás diciendo mucho también. El que muchos padres y madres vienen y nos dicen, no, no, yo no le hablo a mi hijo, ni de mi padre, ni de su madre, ni de sus abuelos. No, no, si es que con ese silencio ya está rechazando. Y ellos que están acostumbrados a ver imagen, a interpretar, ya saben perfectamente lo que les estás diciendo sin decir nada. Entonces, esas utilizas mucho, sí que es verdad que es muy, muy importante, más de lo que verbalmente, y además en un servicio donde todo el mundo tiende a tener una postura más o menos políticamente correcta, ¿no? Simplemente eso. Muy bien, muy bien, muy interesante. Lorena. No, no, simplemente a lo que ha dicho este señor, yo creo que es algo que es casi inevitable, porque cuando uno se separa, de alguna manera la sensación de decepción, de tristeza, de traición que se tiene hacia la expareja, pues muchos papás que están más normalizados o que son más conscientes intentan no decir cosas feas de la otra persona, pero esas sutilezas que usted dice son casi inevitables, ¿no? Dijéramos que la opción sería, pues bueno, elaborar, ¿no? Hacer la elaboración del duelo, de la ruptura y la pérdida que supone, pues, ese fracaso, ¿no? De la pareja. Y en todo caso, cuando uno ya ha podido elaborar, pues bueno, de alguna manera puede volver a incorporar a esa persona desde una perspectiva más neutral o positiva, ¿no? Si hay suerte. Pero es como inevitable. Podríamos desgranar muchísimo, ¿no? La manera de desacreditar al otro, pero es como que hay momentos en los que no se puede evitar. No, es que no, es humano, es universal, es simplemente eso. No, nada más decir, si el padre o la madre sabe que esto le hace mucho daño al niño, lo privas bastante, lo rebajas bastante, porque por mucho que se separen, si saben que el daño que van a infligir a la ex le hace daño al niño, muchos de ellos son sensibles y no lo hacen. Molt bé, si us sembla... Sí? Molt curteta? Sí, buenas. Yo trabajo en un equipo de atención a la infancia de aquí, de la Eixample. No, solamente decir que me parece que todas estas viñetas y todo esto bueno, remite a que en este tema, en la sociedad, hay muchos mitos. Y hay una cultura extendida de que a lo mejor, bueno, que siempre es culpa de uno, la separación, etcétera. Y me parece que es muy interesante poder hacer llegar a la población en general este tipo de mensajes que centran la atención en el niño. Y yo sugeriría que esto pues saliera a los periódicos, por ejemplo. Bueno, moltes gràcies. Si us sembla, tanquem aquí aquesta primera part, anem a fer un cafè i a les 11:40 ens veiem amb la taula que presentarà la Mercè i que tindrem companys d'altres comunitats, i deixem la part final per fer el debat obert perquè podeu participar. Gràcies.